Buenos días, familias. Hace un par de semanas publiqué un post aquí en YouTube y también en Instagram y en algunos otros sitios que os voy a leer porque quiero responder a uno de los comentarios que generó esa publicación. Lo puse con una imagen de un cuadro que se titula Madre junto a sus hijos, de un pintor que se llama Lhermitte, y yo escribí esto. De las mujeres de mi infancia recuerdo que siempre tenían tiempo para nosotros, que se les iluminaba la cara cuando nos veían entrar, que no gritaban, que cantaban y contaban cuentos o anécdotas familiares, mis preferidas, que su multitasking consistía en charlar con nosotros mientras cocinaban, tejían, barrían o tendían, y nos dejaban ayudarles con una paciencia que parecía no tener fin. En este texto, que es muy cortito, en realidad hay muchas ideas que podría desarrollar. Por un lado, el tema de cómo se trata a los niños, cómo en esta época en la que se supone que estamos como más concienciados con la infancia y la importancia de tratar a los niños con el respeto que merecen porque son personas y no como seres inferiores o algo así. Sin embargo, no veo que eso surja de una manera tan natural como yo viví en mi infancia. Sé que no todo el mundo tuvo esa experiencia, ojalá que sí, pero yo sí la tuve y la quiero compartir para que sepáis que es posible. Y creo que es mucho más importante trabajarte esto desde dentro. Es decir, esto que digo aquí, se les iluminaba la cara cuando nos veían entrar. ¿Cuántos niños hoy en día pueden decir eso de los adultos que les rodean? Creo que no muchos, por desgracia. Y creo que que a veces nos enfocamos más en qué se supone que tengo que hacer, qué dicen los expertos, qué encaja en la etiqueta de crianza respetuosa o la que sea que te pongas, qué se supone que tengo que decir, pero en el fondo si no es algo que te viene de dentro, que sale de verdad de tu corazón, eso no sirve. Esos son parches, esos son recetas, pero no es una cosa auténtica. Ese es uno de los temas. Otro de los temas relacionado con este es que no gritaban. A nosotros, perdón que hoy vengo con la tos. Digo a nosotros porque sé que mis primos tuvieron exactamente la misma experiencia que yo. No nos gritaban, no nos pegaban, no nos castigaban. Obviamente, si se nos exigía un determinado comportamiento, sabíamos qué era lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, qué se permite y qué no se permite, pero las consecuencias nunca iban por ese lado. El tema de las anécdotas familiares es un temazo también, creo que eso se está perdiendo un poco, empezando por la anécdota de tu propio nacimiento, que creo que todo el mundo debería conocer. Haya sido como haya sido ese nacimiento, o sea, el nacimiento de mi hijo mayor, por ejemplo, pues no fue súper bonito, fue un parto hospitalario, súper intervenido, yo no lo pasé bien. Pero yo se lo cuento igualmente, obviamente le cuento más la parte bonita que no la otra, ¿no? Pero uno tiene que saber cómo ha nacido y cómo su familia ha vivido eso. Y luego hablaba del multitasking. Y lo puse entre comillas porque el multitasking que hacían ellas era que estaban haciendo las cosas de la casa, las cosas que tenían que hacer, pero mientras tanto también nos atendían a nosotros. Y hay una diferencia muy grande que veo. Hoy en día parece que para cuidar a los hijos tienes que estar o jugando con ellos o haciendo cosas, entre comillas, educativas o más bien académicas con ellos. Yo nunca he hecho esto. Yo si no quiero jugar, no juego. Yo si hay un juego que no me gusta, no tengo por qué jugar. A lo mejor algún día hago el esfuerzo porque sé que a ti te gusta y lo hago por ti, pero no me obligo a ello. Tampoco me obligo a entretener a mis hijos todo el tiempo. No soy su cheerleader, no soy su monitora de tiempo de ocio, ¿no? Y veo que antes, al menos en mi entorno, esa forma de atender a los niños, sí, obviamente a veces se sentaban en el suelo a jugar con nosotros o jugábamos a las cartas o se sentaban a leernos un cuento, pero muchas, muchas veces la atención que teníamos era: mientras mi madre hace la comida, yo me siento en la mesa de la cocina y le cuento cosas y charlamos o la ayudo. Y lo mismo mientras limpia la casa o hace cualquier cosa que tenga que hacer.
O recuerdo cuando iba a casa de mi abuela y de pronto resulta que la abuela tenía visita, la visitaba su hermana o alguna amiga o mis tías y estábamos todos juntos charlando de cosas que pudieran charlar con niños delante, ¿no? Creo que eso lo hemos perdido mucho, creo que hemos perdido mucho el norte sobre lo que es la crianza, lo que es la atención a los hijos y lo que es también las tareas de la casa y el trabajo remunerado. Entonces Nati me dejó un comentario que decía: ay, espero ansiosa un vídeo sobre esto. Yo soy mamá a tiempo completo, trabajo pero muy poquitas horas y educo en casa. Y aún así siempre me falta tiempo y no me siento realizada haciendo multitasking dentro de casa. A veces necesito cortar y hacer una actividad que sea exclusivamente mía y si puedo generar dinero, mejor. No me hace feliz tampoco sentirme así. Me falta encontrar el equilibrio entre todas mis funciones. La entiendo perfectamente y creo que a veces entramos en una rutina que no es sana para nosotros, para nuestra salud mental. Pero dice, por ejemplo, dice: no me siento realizada haciendo multitasking dentro de casa. Pero claro, es que hay que ver a qué llamamos multitasking, qué tipo de tareas pretendemos unir. Yo, por ejemplo, cuando plancho la ropa, yo sí plancho la ropa. Aprovecho para ver un documental o escuchar un podcast. Es un tipo de multitasking que sí puedo hacer, pero necesito por lo general que mi atención esté concentrada en una sola cosa, que es algo que cuando no estás acostumbrado puede parecer incluso un poco raro. Y por eso me gusta mucho el concepto de deep work de Cal Newport, que realmente es una cosa muy obvia, muy sencilla, que es mejor trabajar con mucha concentración en poco tiempo. El problema de las madres es que siempre sentimos que nos falta tiempo. A veces porque nos ponemos demasiadas expectativas. O tenemos las expectativas externas de la sociedad o quien sea, ¿no? Pero también dice: necesito cortar y hacer una actividad que sea exclusivamente mía. Y si puedo generar dinero, mejor. Y ahí es donde Internet nos ha dado la oportunidad. Pero antes también se hacía. O sea, muchas mujeres ganaban un pequeño sueldo haciendo otras cosas. Había quien remendaba ropa, quien cuidaba niños, quien hacía alguna otra cosa que no era un trabajo a tiempo completo, sino que era algo que podía compaginar perfectamente con las labores de su casa. Y eso era perfectamente normal. Parece que hoy en día hay como una falsa dicotomía entre: si eres ama de casa, solo eres ama de casa y no puedes hacer ninguna otra cosa. Y si trabajas, solo trabajas y no te vas a poder ocupar de la casa. Y creo que no es cierto. Creo que sí se puede encontrar ese equilibrio entre las dos cosas y criar hijos e incluso educarlos en casa. Y que cada una tiene que ver por sí misma si realmente necesita ese tiempo para sí misma y esa actividad que sea solo suya. Yo creo que mis abuelas no tenían una actividad que fuese eso. Una de mis abuelas sí, porque era muy lectora, le gustaba mucho leer y esa es una actividad completamente individual. Pero la otra yo creo que no tenía ninguna actividad que dijera: necesito como una hora al día o una hora a la semana que me dejen sola porque tengo que hacer esto. No, ella tejía y hacía las cosas de la casa y eso era lo que ella hacía. Y si me equivoco, seguro que mi madre está viendo el vídeo y me corrige. Pero a lo que voy con esto es a que hay personas que sí necesitan hacer algo que sea solo suyo, tener un tiempo que sea solo tiempo para mí, y hay gente que no necesita eso. Yo he contado muchas veces cómo a mí me dio mucho que pensar cuando leí el libro de Ana Ferrer sobre educación en casa. Ella es madre de 15 hijos que ha educado en casa, y ella mencionaba precisamente que ella nunca había sentido necesidad de tener lo que llamamos tiempo para mí, que su tiempo para sí era tiempo para su familia y tiempo para su casa, tiempo para sus hijos. Y creo que las dos opciones están bien. Yo también necesito tener, igual que Nati, actividades mías al margen de mi casa, de mi familia, de mi papel de madre. Sí necesito separar eso. Y sí me gusta también poder tener actividades monetizadas, aunque sea con un ingreso pequeñito. De hecho, así empecé en la época de los blogs, cuando tú simplemente no le tenías que dedicar tampoco mucho tiempo. No se llevaban los blogs como se lleva un negocio digital hoy en día. No sé si eso sigue siendo posible, al menos en la parte de monetizarlo, pero sí en la parte de hacerlo. A veces también parece que para tener una actividad que sea 100% tuya necesitas como mucho tiempo, ¿no? Por eso también cuando se habla de autocuidado muchas veces se enfoca en
Tiempo en que la madre no está con los hijos, en que nadie te va a decir mamá 50 veces, ni va a llamar a la puerta, ni va a entrar por ahí. Y no tiene por qué ser así. Puede ser algo que puedas hacer mientras tus hijos están haciendo otra actividad. Y bueno, estas eran las reflexiones de ese post que era muy cortito y parecía muy sencillo. En realidad tiene mucha miga y, como hemos visto, tiene como tres o cuatro temas que se podrían desarrollar. Y quería traerlo aquí a raíz del comentario que me dejó Nati. Un ejemplo también de cómo se puede compaginar todo esto, lo hablamos ayer aquí en YouTube en directo con mi amiga Carla Martínez de Ligrones en Ruta. Ellos viven viajando, ellos no tienen un empleo al uso, educan en casa y al final les llega el tiempo para todo. Es un poco un equilibrio y hay épocas en que obviamente sientes que no has cumplido con tus hijos o no has cumplido con el trabajo o no has ingresado todo lo que necesitabas, pero sí han ido encontrando y nos puso algunos ejemplos de cosas que ellos han hecho para ganar dinero mientras están en movimiento, ¿no? Me parece importante también ver ejemplos reales de cómo lo hace la gente, no quedarnos solo con lo que pensamos que otros hacen a raíz del poquitito que vemos en redes sociales, que eso a veces es muy engañoso. No me refiero a que el que publica engañe, sino a que obviamente no lo publicas todo, no lo cuentas todo y muchas veces pues no contamos especialmente las partes difíciles, pero sí es algo que en el entorno de la educación en casa se suele hablar mucho. Y para los que educáis en casa, incluso si no educáis en casa, Carla va a sacar su curso Wallschooling con acompañamiento durante 12 semanas que empieza el 8 de enero y me ha regalado un código para que tengáis 25 € de descuento. Si usáis el código más caro, os dejo el enlace abajo para que entréis en su acompañamiento de 12 semanas en el que, entre otras cosas, habla de todo eso, ¿no? Del equilibrio entre todas nuestras facetas. Soy mujer, madre, esposa, además educo en casa y además quiero trabajar o trabajo o quiero un emprendimiento y cómo equilibramos todo eso, cómo gestionamos el tiempo, cómo gestionamos las finanzas. En todo eso, ella os da el espacio para compartirlo con otras familias y encontrar más opciones. Os invito también a que comentéis a ver cómo lo hacéis vosotros, cómo lo veis y el concepto es el multitasking. Y otro día os voy a hablar también de cómo para mí cambió radicalmente el enfoque que tenía en las tareas del hogar cuando pasé de buscar la forma de hacer menos en menos tiempo a hacer lo contrario, o no lo contrario, pero a hacer las cosas de una en una y despacio. Otro día os cuento eso. Que tengáis un buen día.